Hello there, I'm at the Bodega Ayestarán Alard out in El Hoyo, Chubut, Argentina. Today happens to be Wednesday, February the 7th, 2024. It's Howard Paul Show with Dario Maldonado. Yes. Nice to meet you. What is this? Welcome. It's my first bodega out here and it's beautiful. It's very nice out here. Ah, thank you. Thank you. So tell me about your bodega. Yes. Vamos a recorrer. Y vamos a conocer una pequeña bodega y a degustar los vinos. Okay, perfect. Vamos. Oh, okay. Bueno, usamos máquinas pequeñas, ¿sí? De producciones muy limitadas. Son de una capacidad de 200 kilos por prensado. Esta es una prensa. Esta es una descobajadora. Separa el grano de uva del escobajo. Y luego tenemos tanques de acero inoxidable de primera fermentación, como son estos dos tanques de 1000 litros, estos de 500 litros, y después de tanques de conservación del vino. ¿Sí? Tenemos tanques de 500 litros, 100 litros y 200 litros. Y a continuación te voy a mostrar la cava o la sala de guarda de los vinos. Bueno, contarles que esta bodega fue inaugurada en noviembre del 2020. Tiene una capacidad de 190 metros cuadrados y una producción total anual de 6.000 botellas de vino, en lo que se producen vinos tintos, vinos blancos, orange, vinos naturales y espumante. También contarles que con la cosecha Merlot 2017 ganamos medalla de plata en California. Bueno, ahora los invito a conocer la cava. Bueno, estamos acá en la cava. Vamos a ver que tenemos las barricas donde actualmente solo nos queda un Merlot Gran Reserva. El resto ya fue embotellado hace un par de semanas. Después tenemos los pupitres donde tenemos los espumantes, método tradicional o champenois. Y estamos haciendo degüelles para empezar con una nueva partida. Y en este sector tenemos, este es el vino que ganó varias medallas, entre ellas las de California, en Londres, tiene mención en Bruselas, París y gran medalla de oro en Argentina. Nos quedan apenas 50 botellas y el resto de la producción, que son vinos tinto reserva y gran reserva y vino blanco. Este, por ejemplo, lo acabamos de embotellar. Es un blend de blancas, un white collection, que tiene las variedades Gewürztraminer, Sauvignon Blanc y Chardonnay. Ahí está próximo para salir al mercado. Bueno, este vino que vamos a probar es un vino tinto cosecha 2023, 100% Merlot, que va a permanecer 24 meses en barrica de roble francés. Wow. Salud. Thank you so much, gracias. All right, I'm gonna try it. Wow. Salud. Salud. Very good wine. Ah, ¿te gusta? I like it. I like it. Yes. Y le falta, ahí vas a percibir acidez de climas frío y vamos a percibir mucha fruta, frutos rojos. Frutos rojos, ciruelas, cerezas negras, y esto todavía le falta unos meses más en barrica. Recién lleva 6 meses
y le faltan 18 meses más en barrica de roble francés. Very nice. Bueno, salud. And good colors too. Bueno, este es un vino blanco, Chardonnay, joven, que no ha tenido pasaje por madera, y es el que vamos a degustar ahora, donde se percibe mucha fruta, muchas flores, y bueno, vamos a disfrutar acá con el amigo. Okay. Perfect, thank you. Very nice. Salud, right? Salud. Wow. Muy rico. Very good. You have the right climate, the climato. El clima es un clima frío. Estamos en el paralelo 42 latitud sur, en la zona de la montaña, en la zona andina. Estamos entre, es un valle de la cordillera, lo que hace a que tengamos días cálidos y noches frías o muy frescas, lo que me da una amplitud térmica superior a 20 grados entre el día y la noche. Eso hace que la uva desarrolle muchos caracteres organolépticos vinculados a la aromaticidad y a la acidez. La acidez es muy pronunciada, pero natural, por eso es muy rica y agradable. Bueno, acá estamos en los viñedos de Bodega Ayestarán Alar. Atrás mío tenemos el viñedo de Chardonnay, son 2 hectáreas de uva Chardonnay, y en este sector tenemos la uva Merlot, que es la uva insignia o estandarte de nuestra bodega. Como les comentaba recién, con la uva Merlot, con los vinos elaborados a partir de la uva Merlot, hemos ganado galardones a nivel nacional e internacional. Los otros varietales que tenemos cultivados en la chacra son Gewürztraminer, Sauvignon Blanc y Pinot Noir. Esos son los varietales que componen a los viñedos de Bodega Ayestarán Alar. Agradecidos por la visita y esperamos volverlos a ver muy pronto acá en nuestra pequeña bodega. Perfecto. That was a fantastic tour. I want to thank you so much, Dario, for your tiempo y paciencia. No, ha sido un placer recibirte acá y bueno, y esperarte las veces que quieras venir en el futuro. Serás siempre bienvenido, sos parte de la casa. Y ahora te doy unos obsequios de nuestro Sparkling Wine de Riesling y de nuestro Merlot premiado. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Come visit Ayestarán Alar. Have a great day and thank you. Bye bye.